Cuatro días después de la tragedia, los familiares pudieron empezar a enterrar los cuerpos de sus seres queridos. A muy pocos metros de la improvisada morgue instalada por medicina legal dentro del cementerio, cada familia se encarga de cavar las tumbas de sus esposos, padres, hijos o abuelos. Bajo un sol ardiente, a 38 grados, el mal olor se expande por todo el cementerio y los barrios vecinos. Las familias quisieran que la identificación fuera más rápida. Los cuerpos están totalmente pudriéndose a la intemperie, al sol, al agua, como fuera, hermano. Sin embargo, la identificación de los cuerpos ha sido difícil. Los rasgos no se distinguen fácilmente y los funcionarios de la fiscalía que trabajan día y noche están agotados. Personal de socorro y religiosos tratan de dar consuelo a las familias. Tienes que ser fuerte, no sé si tienes hijos o va a venir alguna otra familiar. También tienes que ser fuerte por ella, porque si tienes más hermanos, van a venir otros hermanos. Hemos venido a acompañar a las personas en ese dolor tan difícil, ¿cierto? En esa tragedia, pues. Y en esos momentos es muy importante acompañarlos, el acompañamiento, porque pues... es difícil que las personas pues asimilen un dolor tan difícil, digámoslo así. Medicina Legal trasladó a Mocoa un cuarto frío en el que serán depositados los cuerpos que todavía no han sido identificados o reclamados.